Tiene muy ruines defectos, porque de suyo es muy cálido, humoso y penetrativo. Su nombre proviene del arawak, així, en nahuatl, chichiltic, en quichua, uchu. Los incas conocieron varias variedades, roco uchu, en la actualidad lo conocemos como rocoto, chinchi uchu y piqui uchu. Este último es el más picante de la familia. Es uno de los tres ingredientes conocidos por estos territorios desde hace milenios, el cual junto con sara, que es el maíz, y cachi, que es la sal, te permite preparar recetas antiquísimas. Por ejemplo, en la costa ecuatoriana, si tú juntas sara, uchu, cachi y maní, obtienes sal prieta, lo cual es una delicia. Es un plato que tiene más de 6.000 años en preparación. A mí, personalmente, la historia me fascina, pero es conveniente colocarnos en época moderna. Todos los frutos de esta especie que han sido domesticados y son usados por el hombre se agrupan bajo el género capsicum. Capsicum es una palabra que proviene del vocablo griego capso, que significa morder. Esto es debido a que la fruta es picante. O del latín capsa, debido a la forma de la fruta. Exactamente, me estoy refiriendo a lo que nosotros denominamos ají. Para poder responder a la pregunta, ¿por qué el ají pica?, debo caminar por cuatro caminos. El primero es la botánica, lo cual nos va a explicar en qué parte de la fruta se encuentra el picante. Lo segundo es la química, lo cual nos va a explicar por qué la molécula pica. Lo tercero es la citología. Esto nos va a poder explicar cómo es que las células se enteran que alrededor de ellas está esta molécula. Y al final, un poco de física de unidades, con lo cual vamos a poder establecer cuán picante es un ají. Empecemos. El pungente de capsicum es debido a moléculas llamadas capsaicinoides. Los capsaicinoides se forman en la epidermis de la fruta, es decir, en el mismo sitio en el cual se generan las semillas. Entender esto nos permite responder a la pregunta, ¿qué es más picante, la piel o las semillas del ají? La respuesta es muy sencilla, ninguna de las dos. Los capsaicinoides se forman en la epidermis, es la parte interna de la fruta. Pero no son células de la piel, de la fruta, ni tampoco son células de las semillas. Son otras células que están en la epidermis, que dependiendo del estado de maduración que tiene el ají, estallan repartiendo los capsaicinoides por dentro. Esto es muy fácil de comprobarlo. Si tú partes un ají, retiras la semilla y lavas vigorosamente la parte interna de la fruta, la piel que te queda prácticamente no tiene picante, ¿verdad? En este punto me pongo un poco químico. Las dos moléculas más conocidas son la capsaicina y la dihidrocapsaicina y son clasificadas como las moléculas más picantes en el mundo. La capsaicina presenta tres características muy marcadas. Primero, presenta un grupo vanililo, el cual está unido a un enlace ácido-amida y este a su vez está unido a 9 átomos de carbono, que no es poco. Estas tres partes, el grupo vanililo, el enlace ácido-amida y los 9 átomos de carbono per se no son picantes. Esto se demuestra porque las moléculas causantes de la pungencia del jengibre o de la pimienta negra presentan alguno que otro de estos dos, de estos grupos. Pero solo es la molécula de la capsaicina del ají la que presenta a los tres juntos. Esa es una combinación deliciosa. Ahora, para poder entender cómo la célula se entera que alrededor tiene la molécula picante, tenemos que hacer un viaje imaginario microscópico hasta llegar a poder ver la membrana celular. La membrana celular está conformada por tres moléculas conocidas, que son lípidos, carbohidratos y proteínas. Estas últimas, a nivel de la membrana, forman algo llamado canales proteínicos. En especial, nos vamos a fijar en la proteína, en el canal proteínico denominado TRPV1. Entonces, cuando nosotros comemos ají, el canal de proteína TRPV1 es receptor del grupo vanililo.
¿Qué es esto de ser receptor? Es muy sencillo. Llega el grupo vanililo de la capsaicina y se incrusta, taponando el poro de proteína, el TRPV1. Que una célula tenga un canal de proteína taponado no es bueno, porque la célula se puede llegar a morir, ya que los canales de proteína siempre deben estar, digamos, libres para que puedan pasar por ahí cationes y aniones. Entonces, cuando está tapado el canal de proteína, el TRPV1, ¿sí?, en la parte exterior de la célula está la parte hidrofóbica de la molécula de la capsaicina. Al taparse el poro de la proteína, viaja una señal al cerebro y el cerebro te dice: oye, te estás quemando. ¿Por qué es esto de que te estás quemando? Porque el TRPV1 está asociado con la sensación del calor y se activa a los 43 grados centígrados. No es casualidad entonces de que cuando nos referimos al ají o vemos publicidad del ají, este siempre está relacionado con el fuego. Bien, ¿qué es lo que tenemos ahora? Un poro de proteína tapado por la molécula de la capsaicina. ¿Por qué se tapa ahí? Pues porque el grupo vanililo se encaja perfectamente en el poro de proteína. ¿Qué es lo que hacemos entonces? Nosotros, nuestro primer impulso es buscar un vaso de agua o una bebida gaseosa. Esto no nos va a aliviar la picazón, ¿verdad? ¿Por qué sucede esto? Porque la parte hidrofóbica de la capsaicina está por fuera. Parte hidrofóbica es muy sencillo de explicar. La química de esta parte no le gusta para nada el agua. Por tanto, trata de separarse de ella. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Buscar una bebida, como por ejemplo la leche, por su contenido graso, o una cucharada de aceite. Esto va a causar que la parte hidrofóbica de la capsaicina se disuelva y pueda poder salir del poro de proteína, causando en ese instante que la sensación de pungencia vaya disminuyendo paulatinamente. Otra de las formas es comiendo un poco de pan, y por acción mecánica vas a poder sacar la capsaicina de los poros. Desde el año de 1912 se mide cuán picante es un ají a través de las unidades Scoville Heat Units, SHU. Nosotros los seres humanos tenemos una sensibilidad de una parte por 16 millones de partes de agua de capsaicina. Pongamos unos ejemplos para poder entender la unidad. Imaginémonos un pimiento verde, un pimiento rojo, un pimiento amarillo, que también pertenece al género Capsicum. Esto en unidades Scoville Heat Units, SHU, son cero, es decir, no pican absolutamente nada. Un buen ají puede ser un rocoto o una uña de gato que conseguimos de la costa. Puede encontrarse, no la salsa, ojo, sino la fruta, puede encontrarse entre 300.000 y 800.000 SHUs. Y, por ejemplo, en restaurantes especializados, puedes llegar tú a encontrar reducciones de capsicum entre 1.5 millones, 2 millones y hasta 3 millones de Scoville Heat Units, lo cual es bastante. ¿Qué efectos causa el ají en nuestro cuerpo? Primero nos pone a sudar, luego produce más salivación, tenemos más secreciones nasales, ¿sí? También tiene efectos peristálticos a nivel de los intestinos. Es por esto que el ají es considerado como una sustancia laxante. Causa irritación de las membranas y también de las mucosas, tanto nasales como bucales. Gracias a estos 3-4 caminos, la botánica, la química, la citología y la física, podemos responder a la pregunta ¿por qué pica el ají? Pero esto también estuvo perfectamente descrito por un cronista de las Indias, del cual lo pone así: tiene muy ruines efectos, porque de suyo es muy cálido, humoso y penetrativo, por donde el mucho uso de él en mozos es perjudicial para la salud, mayormente del alma, porque provoca sensualidad, y es cosa dañosa que con ser esta experiencia tan notoria del fuego que tiene en sí, y al entrar y salir, dicen todos que quema. Definitivamente hay que ponerle más ají a la vida. Buen provecho.